Rusia ha expresado su preocupación por la prueba de un misil balístico estadounidense. Se trata de un proyectil prohibido por el Tratado de Eliminación de Armas Similares, suspendido este año después de que Washington lo abandonara de forma unilateral. Ya es el segundo ejercicio norteamericano de esta índole tras la eliminación del pacto, algo que, según China, significa que Estados Unidos quería liberarse del acuerdo lo antes posible para desatarse las manos. Además, Pekín señala que Washington había empezado los preparativos para las pruebas antes de la suspensión del pacto, una postura que comparten el Ministerio de Exteriores ruso, indicando que el desarrollo de este armamento requiere más que unos meses. Los soldados del futuro van a ser cyborgs, o sea, mitad humanos y mitad robots. Así revelaron investigadores del Pentágono. Señalaron que se van a enfocar en al menos cuatro áreas de desarrollo de los cyborgs: la supervisión, potencia auditiva, reforzar la musculatura y la mejora del cerebro para la transferencia de datos computarizados. Para que tengan idea, el Pentágono dice que los soldados del futuro van a tener una visión de un depredador. Para ello, les van a extirpar un ojo y les van a colocar un ojo robótico, un ojo capaz de detectar blancos específicos en medio del campo de batalla. Los expertos dicen que los primeros cyborgs serán soldados heridos a quienes se les harán trasplantes para salvarlos y a la vez mejorar su potencial de combate. Se espera que estos soldados estén en los campos de batalla en cuestión de unos 20 a 30 años, pero es algo que asusta. Corea del Norte informó sobre una nueva prueba que calificó de crucial. El portavoz del gobierno precisó que el lanzamiento tuvo lugar en una base militar en el oeste del país el viernes y que duró 7 minutos. Algunos expertos consideran que se habría tratado de un ensayo estático de un motor de propulsión y de un lanzamiento de un misil. Cabe señalar que es la segunda prueba en menos de una semana y que se realiza en medio del estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte. Este miércoles, durante la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, Washington advirtió a Pyongyang sobre las consecuencias de las pruebas de armas nucleares y misiles de largo alcance. Señor presidente. El miércoles, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó a las grandes economías del mundo a adoptar más compromisos para recortar las emisiones de gases de efecto invernadero. Guterres hizo este llamamiento en Madrid, donde ministros de diversos países asisten a los últimos días de la cumbre climática COP25. Escuchemos. We are not on track. Emissions are still growing. No estamos logrando nuestro propósito. Las emisiones siguen aumentando, por lo que la realidad no se compara con los compromisos que esperamos que se establezcan. La realidad es que las emisiones siguen aumentando. La concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera ha alcanzado niveles récord, solo similares a los que había millones y millones de años atrás, cuando el nivel del agua también era 20 o 30 metros mayor que el de hoy en día. Esto significa que si continuamos así estamos condenados, y es por eso que estos compromisos son tan importantes. Muchos escuchan que se está discutiendo sobre una huella de carbono cero, pero lo cierto es que por ahora las emisiones no dejan de aumentar y estamos socavando sistemáticamente el futuro de nuestro planeta. China mantendrá políticas fiscales proactivas y una política monetaria prudente en 2020, al tiempo que preparará planes de contingencia para hacer frente a las turbulencias económicas. Estas fueron las conclusiones de una reunión anual de planificación económica que finalizó este jueves en Pekín. No todos nos adaptamos de la misma manera y al mismo ritmo, porque no todos partimos desde el mismo escalón. Y los procesos de cambio, los que están en una mayor situación de vulnerabilidad, pueden ser los más damnificados. Una transición ecológica centrada en la justicia social es crucial para que nadie se quede en el camino, para crear empleo de calidad y para ayudar a los países que tengan más dificultades en adaptarse o a los más perjudicados por el cambio climático.
primer Consejo Europeo para los nuevos mandamases comunitarios. La presidenta de la Comisión presentaba ayer un pacto verde que, entre otras cosas, contempla la neutralidad climática para 2050 y una reducción de las emisiones de CO2 de al menos del 50% para 2030. Hoy busca quórum. Es una invitación a todos. El recién estrenado presidente del Consejo es optimista. Pero no es fácil. Todos tienen que estar de acuerdo. Hay países como Francia o España al pie del cañón. Vamos a defender en el Consejo Europeo que la Unión Europea en su conjunto tiene que llegar a ese compromiso total. Sin embargo, hay otros países con los que el Consejo Europeo no se hace. Polonia, Hungría y República Checa son muy dependientes del carbón y no están por la labor de apuntarse a la neutralidad climática si no les aseguran ayudas comunitarias para su reconversión industrial y un cambio de chip con respecto a la energía nuclear. Nuclear energy is clean energy without any emission, and I don't know why a lot of countries have a problem with this. El persistente bloqueo aboca a Israel a sus terceras elecciones en menos de un año. Serán el 2 de marzo. La pasada medianoche finalizaba sin éxito el plazo para que el Parlamento eligiera un candidato para formar gobierno, con una disolución de la Cámara y convocatoria de nuevos comicios de manera automática. Benjamín Netanyahu y Benny Gantz se acusan mutuamente del fracaso. Mantenga a sus hijos alejados de la televisión, decía un diputado de la formación de Gantz, azul y blanco. Hay elecciones y serán un festival de odio, violencia y asco. Así que asegúrese de que sus hijos no estén frente a la televisión en los próximos 3 meses. Tras los comicios de septiembre que siguieron a los de abril, el primero en fracasar para formar gobierno fue Netanyahu, seguido de su rival el centrista Benny Gantz. No lograron ponerse de acuerdo sobre los términos de un primer ministro rotativo. Solo hay una cosa que hacer y es ganar y ganar a lo grande, y eso es lo que haremos, ha dicho el primer ministro en funciones sobre la próxima cita con las urnas. Los últimos sondeos muestran una ligera ventaja para azul y blanco frente al Likud, aunque se mantendría la situación de bloqueo. El Likud celebrará primarias el próximo 26 de diciembre, por lo que Netanyahu podría no ser el cabeza de lista. Sus problemas con la justicia le han debilitado. El pasado noviembre fue acusado formalmente de cohecho, fraude y abuso de confianza, y aún existe la duda legal de si puede recibir el encargo de formar gobierno. Cuernos y colmillos afilados fueron protagonistas en una iglesia del siglo XVII. Se trata de una fiesta popular en donde diablos enmascarados de diferentes partes del mundo se reunieron en Bogotá para exaltar a Lucifer, el ángel malo de los cristianos. El señor Krampus estuvo bailando, estuvo expresando, estuvo gritando, estuvo riéndose con el resto de diablos aquí en este concilio. Que el diablo se relaje, que el diablo conozca a otros diablos diferentes del mundo y que hablen. El concilio de diablos festivos, animado con tambores y baile, busca ser una celebración reconocida como patrimonio cultural por la UNESCO, reunida esta semana en Bogotá. ¿Puede la inteligencia artificial completar la obra inacabada de uno de los mayores genios de la música? Un equipo internacional de musicólogos, compositores y programadores informáticos trabaja en Alemania desde hace meses con los bocetos de la 10ª Sinfonía de Beethoven, con la esperanza de concluirla de un modo similar a como él lo habría hecho. Un sistema de inteligencia artificial aprende una cantidad increíble de notas en un tiempo extremadamente corto, explica el jefe del proyecto. Los primeros resultados son un poco decepcionantes, pero sigue adelante mejorando y en un momento dado realmente te sorprende. Pasó hace 2 semanas, estamos encantados, estamos dando grandes pasos. (Risa)